Hola, hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en su canal Divas Esther. Para hoy, pues les traigo de el diseño de la semana, donde vamos a estar aprendiendo a realizar la técnica de stamping reverse. Si ustedes quieren saber de qué se trata, cómo se hace, pues los invito para que se queden a ver todo el video. Les agradezco por haberse suscrito a mi canal. Si todavía no lo han hecho, lo pueden hacer en este preciso momento. Recuerden que es totalmente gratis. Les agradezco muchísimo si me dejan un like, un comentario y por supuesto si comparten mis videos. También les hago la invitación, si quieren seguirme en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, me encuentran como Divas Esther. Ahora sí, entonces comencemos con el tema del día de hoy. Para no hacer que este video sea tan largo ni tan aburridor, voy a empezar aplicando mi base para mis uñas antes de aplicar el color. Voy a estar utilizando este tono dulzura de la colección Efecto Gel de Vogue. Voy a estarlo utilizando en todas mis uñas, exceptuando el anular. En el anular voy a estar aplicando este blanco porque es donde voy a estar haciendo el diseño. Entonces voy a aplicar dos capas de cada uno de los tonos que voy a estar usando hoy. Ya está seca las dos capas del esmalte. Lo que voy a hacer es que voy a colocar en cada una de mis uñas el brillo secante, incluyendo la uña donde vamos a colocar el diseño. ¿Por qué lo hago? Porque así es mucho más fácil para que pues nuestro diseño quede mejor. A veces colocamos el diseño como no es, entonces podemos retirar con facilidad sin dañar, digamos, las uñas que ya tienen el esmalte. Por eso siempre me gusta colocar el brillo secante cuando voy a estar haciendo stamping. Voy a estar utilizando este que tiene glitter y lo voy a colocar en mi uña del medio. Espero a que se sequen muy bien antes de colocar el stamping en la uña anular. Ahora sí vamos a empezar entonces con el diseño del día de hoy. Va a ser muy fácil, yo voy a explicarles cada uno de los pasos para que ustedes lo puedan entender más o menos. Recuerden que deben limpiar muy bien su estampador con una cinta adhesiva. Bueno. También van a ustedes a necesitar un esmalte negro, puede ser para stamping, si no tienen para stamping, cualquier tono negro que les funcione para ello. Bueno, aquí como ya les mostré, la placa mía pues tiene varios muñequitos, varios dibujos. Yo voy a escoger esta de esta niña,
Miren, tiene gafas, tiene un moño en su cabello. Entonces vamos a hacer esta para que ustedes más o menos entiendan la técnica. Aquí está la niña y yo voy a tomar mi esmalte negro, voy a estarla colocando sobre la muñequita y con mi scraper, recuerden que esto es una tarjetica de plástico, voy a barrer el exceso y con el estampador simplemente hago esto. Recojo el diseño. Ahí la están viendo ustedes. Ahora voy a estar limpiando esta parte de acá con la cinta. No vamos a estar utilizando ni acetona ni nada para limpiar el estampador, porque o si no se nos daña. Bueno, ahora seguimos con la parte donde vamos a colocarle color a esta muñequita. Voy a empezar a maquillarle el moñito, que para ello voy a estar utilizando este tono así rosadito. Y obviamente voy a utilizar mi pincel delgado. Para el cabello voy a estar utilizando el color amarillo. Para las gafas voy a estar utilizando el color negro, este de Avon. Y para el traje voy a estar utilizando este tono que es como un rosado Barbie, diferente al del moño. Dejo secar unos cuantos minutos antes de colocarlo en la uña. Bueno, ya se secó el esmalte que colocamos en la muñequita, ahora sí lo vamos a colocar en la uña que pues vamos a decorar. Miren. Vamos a esperar a que se seque muy bien, porque si colocamos el brillo secante, pues lo que hacemos es que vamos a correr todos los colores y se nos va a dañar el estampado. Miren cómo quedó nuestro estampador. Recuerden siempre terminar de limpiarlo en nuestra cinta pegante y listo. Así entonces es como queda el diseño del día de hoy. Mire, fue súper fácil de realizar. Recuerden que esta fue la técnica Stampin' Reverse. Una vez ustedes la empiecen a practicar, la empiecen a realizar, se van a enamorar de esta técnica. Primero porque pues las placas vienen con diferentes diseños que podemos implementar, que podemos elaborar, que podemos pintar y luego estamparlas en nuestras uñas. Este tipo de técnicas le dan más color a nuestras uñas y a nuestros diseños, por eso quise traerla hoy para el diseño de la semana de nuestras uñas, para que ustedes la aprendan a hacer. Miren que es súper fácil, solamente necesitan conseguir un estampador y una placa, sea de acrílico o sea metálica, esas las consiguen muy fácil, como ya les dije. Espero que les haya gustado muchísimo este tipo de videos. Les agradezco por haberse quedado hasta este punto
del tema del día de hoy. También les agradezco por dejarme sus likes, sus comentarios, por compartir cada uno de mis videos. Recuerden que si compartimos los videos con nuestros amigos y familiares, pues nuestra comunidad va a crecer un poco más. Recuerden que este es su canal Divas Esther, mi nombre es Paola y bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!